peluquería nació en Egipto hace muchos años antes. Mirá. O sea, el peluquero era el cirujano, porque la peluquería nació junto con la cirugía, con la medicina. Ah. Eso la gente no lo sabe, porque era un oficio artesanal y el barbero del pueblo era el que sacaba muelas, hacía cirugías, torcedura, todo era un médico, hasta claro. que después recién, en el siglo XIII, en el año 1600, más o menos 70, un edicto determina que se separe la peluquería de la medicina. Ah. Y ahí comienza así el crecimiento de la medicina por un lado y de la peluquería por el otro. O sea, lo que tú hacías mención era correcto, pero ya era con varios años más, ya en Francia. Claro. Y la peluquería nace en Egipto. Uh-huh. De ahí va a Europa, la parte de Italia, Grecia, Esparza, todo, y después pasa a Francia. Y ahí ocurre lo que tú dices, que el peluquero era el esclavo de los dioses famosos, uh-huh. que ya eran el rey Luis, 14, 13, 15. Y ahí donde realmente se determina que el 25 de agosto es el día del peluquero. Él descubre que su peluquero tiene arte en las manos y ahí se determina el 25 de agosto universalmente el día del peluquero. Y a ese esclavo, porque tenía arte en las manos, lo transfiere como caballero de la corte. Y ahí comienza la gran historia nuestra. ¿Cuántos peluqueros hay en la provincia? ¿Tiene algún número? Más o menos. Estimativamente, tenemos estimativamente, porque nos está ocurriendo que no exigen la matrícula profesional que establece claro. la ley para instalarse. Entonces tenemos un control no muy, muy profundo, muy exacto, que es lo que estamos pidiendo y vamos a pedir a partir de este año a las nuevas autoridades que nos permitan tener un control más fehaciente. Porque casualmente ahora me acaba de ocurrir, ayer me llega un edicto de una ciudad del interior, una de Colón y una de Diamante, pidiendo antecedentes de colegas profesionales. Pero lamentablemente nosotros no tenemos el registro porque al no exigirles a esa persona la matrícula, no podemos dar una respuesta al Poder Judicial. Es tan importante esta entidad, la historia es muy rica. Yo cada vez que doy charlas o en las academias que voy a leccionar a los chicos que no abandonen y salgan sí. con salida profesional, les cuento la importancia que tiene esta entidad. Lo que pasa es que las generaciones actuales lo único que quieren es salir, cortar el pelo y ya está. Ajá. Pero yo creo que un buen profesional tiene que saber la historia de su profesión, uh-huh. de dónde viene, cómo estamos y hacia dónde vamos. ¿No? Esta entidad es pionera a nivel nacional y muy reconocida internacionalmente. En la década del 45-46, en esa época, Eva Duarte pide a Paraná el estatuto de nuestra entidad, de la federación, para dárselo a todos los sindicatos, a la época que se tuvieron que normalizar gremialmente. O sea, desde ahí parte la importancia que tiene nuestra entidad. Tal es así que en esa época los gobiernos tenían a la izquierda al presidente de la entidad y a la derecha el director del correo en las grandes fiestas y en los grandes desfiles. Que eso creo que le permitió a esos grandes peluqueros de la época, que yo los reverencio del momento porque algunos vinieron de la guerra sin conocimiento, sin capacidad de intelectualidad, uh-huh. Y crearon ellos mismos, para cuidar su profesión, lograron la ley en el año 60, y es la única ley profesional de peluquero que hay en la República Argentina desde Entre Ríos. Uh-huh. Todo en todo el país lo quiere tener. Me consta y lo digo porque claro. soy además el presidente de la Confederación Nacional claro. de la República Argentina.